Seguro alguna vez se sacaron una mala nota y se sintieron frustrados, culpables o que no eran lo suficientemente inteligentes. A mí me pasó. De más chica siempre me consideré inteligente. Me iba muy bien en la escuela y me gustaba mucho leer. ¿Cómo no iba a hacerlo si esas eran las cualidades que la sociedad me marcó como inteligencia? Hasta que el año pasado me pregunté, ¿realmente soy inteligente? Ya no me estaba yendo bien en la escuela. Me costaba mucho concentrarme y hacer las actividades. Así que ahora asumí que ya no lo era. Un día, hablando con mi psicóloga, le conté lo que me pasaba, que ya no era inteligente. A lo que ella me preguntó, pero para vos, ¿qué es ser inteligente? Yo me quedé callada, no sabía qué responder. No me habían enseñado qué era la inteligencia. Por lo que me hizo otra pregunta. ¿Conocés las inteligencias múltiples? Para mí tenés una inteligencia muy creativa. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero me llamó mucho la atención. Así que, ni bien llegué a mi casa, busqué inteligencias múltiples. Resulta que es una teoría creada por el psicólogo Howard Gardner. Él dispuso que las personas tenemos distintos tipos de inteligencia, todas válidas e importantes. Las dividió principalmente en 8, pero actualmente existen muchas más, como la inteligencia emocional o la que ya les mencioné. La creativa. La inteligencia lingüística, en el uso del lenguaje, al escribir o al leer. La lógico-matemática, en la resolución de problemas matemáticos o en situaciones donde se requiere el uso de la lógica. La visual espacial, al ubicarnos o al comprender un mapa. La naturalista, al utilizar, distinguir y clasificar elementos del medio ambiente o de la naturaleza. La interpersonal, esta es en la relación con otras personas, sobre todo de liderazgo. La intrapersonal, la capacidad de autoconocimiento. La musical, al componer, cantar o tocar un instrumento. Y por último, la corporal kinestésica, en ejecución de deportes, al bailar o en momentos donde debemos mantener un control de nuestro cuerpo. ¿A todo esto a qué quiero llegar? Bueno, a que sepa que todos ustedes son inteligentes, que una nota no define realmente si lo son o no, que la inteligencia es única, que no se puede medir, que es subjetiva y que no tiene una definición exacta. También que no la podemos comparar con la de otros. Tengo un amigo que es muy bueno en matemática, que me encanta. Al contrario, yo no soy muy buena, pero sí me destaco tocando el piano. Puedo leer una partitura, tocar una melodía o una canción. Los dos somos inteligentes, solo que nuestra inteligencia está desarrollada en distintos tipos. Por su lado, más con un lógico matemático y por el mío, más musical. Ahora sí, ¿van a seguir pensando que una nota define qué tan inteligentes son? ¿O van a mostrar lo inteligentes que son en aquello en lo que son buenos? Porque les recuerdo que la inteligencia es un talento que todos tenemos. Por último, les voy a hacer una pregunta. Aquella pregunta que cambió mi forma de pensar, que me mantuve investigando y que me trajo hoy a darles esta charla. Entonces, para ustedes, ¿qué es ser inteligente?